denuncias. A continuación, desde Siguatepeque, noticias para HCH Televisión Digital. Acudiendo a las denuncias de la población, nos hemos trasladado al barrio El Carmen de la ciudad de Siguatepeque, donde hay una calle de acceso que es alterna, que conduce de la calle 21 de agosto hacia varios centros educativos de carácter privado que están ubicados a inmediaciones del centro turístico Parque Calanterique, ubicado en la ciudad de Siguatepeque. En esta zona, en horas de la noche, es demasiado peligroso. Las calles están en mal estado y se necesita iluminación en horas de la noche, ya que anteriormente han habido altercados a personas que han sido asaltadas e inclusive se han dado asesinatos años anteriores en esta zona. El llamado a la NE o Energía Honduras para que hagan los trabajos correspondientes para dar mayor seguridad en esta zona, ya que es demasiado peligroso y también se necesitan operativos durante las 24 horas para que las autoridades policiales hagan presencia en esta zona. Con este informe sobre HCH Barrios y esperando una pronta respuesta para que manden a iluminar esta zona y también la reparación respectiva de las calles, retornamos a estudio de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro. Denuncias.